Buenas noches. Lógicamente no estamos en el espacio que teníamos preparado, pero como yo lo tenía escrito, se podían hacer dos cosas, volver a escribir de nuevo o simplemente decir lo que ya tenía escrito. Y opto por lo segundo. Entonces todos nos imaginamos que estamos allí en nuestro círculo de los cipreses. Estaríamos más gente. Aquí estamos menos, pero da igual porque la intensidad va a ser la misma. Hace ahora 2 años que la mayoría de nosotros nos encontrábamos aquí, en este lugar tan emblemático de nuestro parque municipal y de la ciudad. El lugar, como dice uno de mis compañeros, de la Catedral de la Poesía. Un lugar mágico que hace meditar, que nos hace unirnos en torno a la palabra y, como en esta ocasión, también a la música. Seguro que cuando hace ya más de 50 años se diseñó el conjunto de arbolado de este parque, no se imaginó el proyectista que este particular recinto haría aflorar sentimientos y convertiría en un colectivo, un gran grupo unido en la recepción de mensajes y sonidos, así como que por aquí pasarían varios premios nacionales de poesía, multitud de rapsodas, cantautores y músicos. Tampoco que se recitarían los poemas de los más grandes. Todo esto a la luz de la luna y a la que han aportado nuestros técnicos. Hemos tenido la gran suerte de vivirlo y sentirlo aquí. Pues bien, ya hemos comenzado esta bonita noche con una interpretación de primera, a cargo de los profesores del Grupo Musical del Ateneo, compuesto, como ya casi todos conocemos, por Eusebio Fernández Villacañas, al piano, Agustín Pradillos, al clarinete, y Luis Miguel Abengoza en la flauta travesera.
ahora más tarde vamos a tener la ocasión de seguir disfrutando de ellos. Como antes he dicho, el acto no ha hecho más que comenzar. Queda todo un mundo para realizarlo y disfrutarlo. Ahora, a continuación, para ello, vamos a dar paso al verdadero protagonista de la velada, concretamente a nuestro afamado, querido, respetado y admirado poeta don Aarón García Peña. Una persona joven, con una gran presencia en el círculo poético. Un autor con una personalidad como pocos, de los que actualmente conforman el elenco literario que nos rodea. Ahora, inmediatamente y antes de darle paso, lo presentaré y haré una exposición biográfica para que todos tengáis la ocasión de conocerle un poquito más. Él nos va a decir unas palabras que seguro nos tendrá cohesionados, pues ya lo comprobaréis, es un gran comunicador. Y posterior a su intervención, como no, pasaremos a dar lectura a varios de sus poemas. Los lectores serán, como de costumbre, la mayoría de los componentes del grupo literario del Ateneo. Faltan algunos de ellos, por imposibilidad, aunque estarán con nosotros en la distancia. Vaya desde aquí nuestro abrazo para todos los ausentes. Como he dicho, los componentes del grupo literario darán lectura, cada uno de ellos, a poemas de Aarón, y alguno también recitará su propio poema, preparado para la ocasión, bien alusivo al personaje o al momento en que nos encontramos. Ya nos los manifestarán ellos mismos a la hora de su intervención. El grupo musical también intervendrá en otro par de ocasiones y pondrá punto final al evento. Bueno, sin alargarme más, voy a dar paso a nuestro verdadero protagonista en el día de hoy, el ya citado Aarón García Peña. Antes, una biografía sobre su persona, que aunque he querido extractarla, me ha sido totalmente imposible. A pesar de su juventud, es muy extensa. Aarón García Peña nace en Madrid en el año 1978 y es poeta, ensayista y dramaturgo, como ahora vamos a comprobar. Tiene una peculiaridad. Bueno, tiene muchas, pero esta a mí por lo menos me ha llegado. Sabe que morirá en el año 2061 y además que lo hará en la ciudad de Oslo. Luego, hablando con él, parece ser que cada año cambia de parecer, pero bueno, pues no deja de ser algo inusual. Su experiencia en el sector cultural: es presidente de la sección de literatura del Ateneo de Madrid, en la actualidad presidente de la agrupación de retórica y elocuencia del Ateneo de Madrid. También en la actualidad es director y presentador del programa de radio Poesía Exterior. Coordinador de la segunda a la quinta feria del libro de Vallecas. Gestión artística y cultural, presidente del Consejo Consultivo de la Fundación Internacional de Derechos Humanos, presidente del Comité Organizador de los Premios Nicolás Salmerón de Derechos Humanos, director de comunicaciones y página web. Es colaborador de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles. También es colaborador como poeta de cabecera de Puntos de Vista en Radio Exterior de España. Declamador en la Biblioteca Nacional, divulgador cultural y actor de doblaje. Muchas cosas. Experiencia y formación. Formador en talleres de poesía. Bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid, en la actualidad formador en el curso Pensar en tiempos de cambio. Docente en Fundación Manantial. Docente, Escuela de Escritores de Madrid. Conferenciante en el ciclo de la historia del Metro de Madrid.
conferenciante en el ciclo sobre mujeres aventureras, Centro Cultural Julio Cortázar. Infinidad de conferencias que no voy a relatar. Experiencia intervención socioeducativa. Es monitor cultural y deportivo. Y interviene en la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid en residencia con personas con politoxicomanías. Entre sus publicaciones, La transformación social, política y económica de nuestro mundo, lo que se avecina, con dos AEs, Antología de primeras voluntades, Los vertederos de la fama, Enciclopedia poética española, volumen 8, Barcelona en el universo más cercano al nuestro, Dios y sus cómplices, Cuidado, Mancha, Machado, vida y flamenco, Tratado sobre la exégesis bíblica, Cima expresiva de la palabra. Entre sus distinciones, cuenta con el Premio Ojo Crítico de Poesía 2011, Poesía Joven de la Comunidad de Madrid, de Radio Nacional de España, Premio Poesía de la Comunidad de Madrid, y hace muy pocas fechas, un par de meses más o menos, ¿no, Aarón? Mención especial de la RIET ONES Mediterránea 2021 en Tarragona. Él es maestro de educación física por la Universidad de Alcalá de Henares y técnico superior en educación física por la misma universidad. Como podéis comprobar, nos encontramos ante un personaje excepcional y es por esto que le voy a pedir que suba a este estrado y a vosotros que le deis un fuerte aplauso. Vecinos de Alcázar de San Juan, menuda bienvenida que nos tenían preparada. Uno nunca sabe si esta vinculación que tiene Cervantes con la lluvia nunca cesa o si algún día lo hará del todo, porque en toda su obra, momentos clave de la misma, llueve. Evidentemente no es el caso de mi presencia, pero sí de la de ustedes. Están muy vinculados a estos momentos de goterón donde hemos visto incluso caerse árboles. Ha sido bastante sorprendente. Luis Ángel Ajenjo, presidente del Ateneo de Alcázar de San Juan, en representación de toda su junta directiva y de toda una asociación que organiza estas veladas hermosísimas, en parte de la que hoy no he podido disfrutar en ese hermoso lugar de los cipreses, y autoridades públicas, a las que por supuesto hay que agradecer todavía a fecha de hoy que hagan de lo que es la poesía, a fin de cuentas, de la cultura, lo que siempre ha sido un remanso de paz y una levantada de mirada de combate. La cultura no está para adornar los escaparates de las ferias y mucho menos los escaparates de nuestras propias casas, en esas bibliotecas que cada uno tenemos, sino que está para recordarnos las cosas que sabemos y las cosas que a lo mejor sabemos o podríamos mejorar. Está para recordarnos que todavía podemos construir en parte una extraordinaria civilización, esa en la que soñábamos cuando éramos pequeños y que a lo mejor, según pasa el tiempo, se nos van quitando las ganas, ¿verdad? Mal asunto si eso pasa. Así que estoy profundamente agradecido, no tanto de mi presencia aquí, sino a todos ustedes, fundamentalmente vecinos de Alcázar de San Juan, por haber hecho de este tipo de actividades vuestra cotidiana manera de entender la vida. Es un honor hermosísimo poder mirarles a la cara, acabamos recientemente de llegar a Madrid, y estar en esta cuna cervantina
con estas peculiaridades meteorológicas no nos apartan del verdadero y hermosísimo camino o verdadera y hermosísima finalidad de este tipo de actos, que es que nos demos cuenta entre unos y con los otros que todavía la cultura importa. Importa fundamentalmente para que tengamos esa capacidad de generar y de construir ese pensamiento crítico del que todo el mundo habla, pero que pocos practicamos. Pensar por uno mismo no implica no hacer o no decir lo que los demás dicen, sino haber llegado a dichas conclusiones a través de nuestras propias palabras. Y eso implica muchas veces, sobre todo, confundirse. Nunca dejemos de confundirnos. Si dejamos de hacerlo, el pensamiento crítico cada vez estará más lejos. Vivimos épocas extrañas. No me voy a definir más allá de lo que ya ustedes conocen de mí. Soy persona de izquierdas, completamente defensor de los valores fundamentales de aquella revolución francesa, igualdad, libertad, solidaridad o fraternidad, que dirían, y por qué no la cuarta también, unidad, lo que llamaban los franceses la indivisible unión de la patria. Creo en eso, soy eso. Pero también soy hermosamente amigo y cariñosamente hermanado, y estoy con otras maneras distintas de entender el mundo, a las que a veces últimamente se nos ha olvidado respetar. Hemos convertido nuestra voz, nuestra palabra, en una manera de decirle al español lo que tiene que hacer. Y a lo mejor el español entiende las cosas de manera distinta. Y a lo mejor nuestra palabra no tiene por qué camuflar o ensombrecer la palabra del otro español que entiende la vida de manera distinta. Y me da la sensación de que últimamente ocupamos mucho tiempo, no poco al menos, en decirle al semejante cómo debe vivir su vida. Cuidado. Cuidado, porque eso siempre acaba mal. Es tan bonito el espacio que estamos hoy ocupando, tienen ustedes mucha suerte. En herencia, un casino. Por cierto, el casino en sí mismo es filosóficamente herencia y ancestro de los ateneos posteriores, porque era el lugar en el que la gente se reunía para discutir, respetándose, pero discutir. Es el principio de la política del pueblo, es el principio de la política de la ciudadanía y, por lo tanto, es el principio de los ayuntamientos. No es poca cosa estar aquí. Muy agradecido, por lo tanto, también a esas autoridades públicas que lo han permitido y que además colaboran con el Ateneo de Alcázar de San Juan y en connivencia con todos sus ciudadanos para que esto sea posible. Esa discusión, respetando la opinión ajena, es la que precisamente nos ha hecho convertirnos en parte en esa civilización que queríamos ser. Y digo en parte porque nunca está del todo construida e incluso a veces, en vez de evolucionar, involuciona. Cuidado de nuevo. La poesía no está para agradar a nadie, por si alguno tenía dudas. Es verdad que en ocasiones la poesía te genera una satisfacción romántica, elevada de la estética, que nos emociona, que nos enamora, que nos genera sensaciones que necesitábamos sentir, porque en este tipo de mundo que hemos construido a veces se nos olvida sentir, ¿no? Es verdad que la poesía tiene en parte esa función, pero también está para decirle a los demás lo que el autor piensa. Y por lo general, lo que el autor piensa no suele satisfacer a los demás. Tenía muchas ganas de escuchar de los lectores, de los ciudadanos de aquí, de Alcázar de San Juan, de qué manera esas palabras propias, pasando por su boca, adquieren un significado y un sentido distinto. Cómo se pausa la voz en esa lectura, cómo se pausa también la entonación, cuál es la intención de esa lectura. Me parecía un experimento personal muy bonito que todos ustedes me han posibilitado y por eso estoy profundamente agradecido. Así que, sin más dilación, yo creo que es mejor escucharles a ustedes y, si acaso, al final, pues les leo un poema. Muy amables.
Bueno, pues muchas gracias, Aarón. Y ahora vamos a escucharte de otra forma. Vamos a escucharte en forma de poesía y no de tu boca, sino en boca de otros compañeros que forman el grupo literario y que, bueno, cada uno pues le va a dar su impronta. Espero que, bueno, que disfrutes, porque cuando alguien nos lee algo que hemos escrito, pues lógicamente ya ha pasado por otro tamiz y esperemos que ese tamiz pues sea de tu agrado. Cuando queráis, los componentes del grupo vais pasando como lo tenemos preparado. Buenas noches. El poema se llama Gobernabilidad fallida. Toda mi vida la he lanzado al aire, azotado como a una vieja sábana, y solo me arrepiento de mi padre. Toda mi vida es pie sobre la casa de las cosas pequeñas y cobardes. ¿Y todo para qué? Pues para nada. Para que el resto de mis horas pasen besándole los pies a la esperanza y sirvan para algo ya muy tarde y atracado de por vida. Caminando por el barrio de Hortaleza, me encontré con varios delincuentes y extremistas radicales. Sucedió así. Primero me topé con Dios y le esquivé sin demasiada dificultad. Después vino el mar, al que rodeé con dos rápidos movimientos de cadera. Más tarde, di con los malos poetas. Estos resultaron difíciles. Los había por todas partes, pero seguí adelante. Lo cuarto fue la muerte, pero me hice pasar por un dictador sanguinario. Crucé por su lado sin que me mirara siquiera a los ojos. Ahora me persiguen Dios, el mar, los malos poetas y la muerte. Y no sé qué me da más miedo, si que me roben la bolsa o que me roben la vida. Señoras, señores, ilustrísimas autoridades, buenas noches y gracias por venir. Doy lectura y dice así. No solo soy feliz cuando me callo o me asomo a soñar a un precipicio. Te mueres en la cruz solo por vicio y aunque vivo a tus pies, no me desmayo. No llevo cuenta aún de lo que fallo las veces que me tumbo a hacer mi oficio. Yo soy tu parturienta, un artificio de ahorcar lo que me excita con un rayo. Escribirán la historia que te dé sentido más allá de lo que hagamos. Tú no amas más que lo que a mí me amas. Los días en que apenas tienes fe, el cielo solo es visto si juntamos al borde de la cruz nuestras dos camas. Buenas noches. A continuación procedemos a dar lectura al poema El no cuestionamiento. Como no tiene respuestas, sube a jugar al cerebro. Lleva en su falda las cosas que cambiará por el tiempo, por el cuerpo. Bajo el naranja estrellado, tira sus piernas al vuelo y sin adiós dar la espalda, busca su fe por el suelo. Dime que no eres posible y no te pido consejo. Ven, que me cuentan que vienes y para ti me conservo. Ve, he perdido mi escuela en la portada de un cuento. Como no tiene respuesta, hace una cruz con su pelo. Dice mi madre que tiene tu compasión un viñedo con una uva muy alta en lo más alto de viento.
es para atar de puntillas todas las lunas a un verso que solo cruza la noche las madrugadas de enero. Dile a mi padre que sangro como tu costado izquierdo. Ven, que te traigo una casa donde cabría mi pueblo. Ve, que mi madre me cuenta del 1 al 10 y me acuerdo. Como no tiene respuesta, cumple 10 años sin huesos. Dice mi padre que duermes, como se duermen los verbos, con un ojito muy grande abanicando al pequeño. ¿Saben buscarme las manos cuando en el alba las pierdo? ¿Saben leerle las líneas que se le caen por el cielo? Dile a mi madre que miro como tu hemisferio izquierdo. Ven, que te traigo lo poco de la vejez que no tengo. Ve, que mi padre se peina para comer con los dedos. Como no tiene respuesta, muestra desnuda un complejo. Dice mi hermano que silbas hasta olvidar el infierno. De tumba en tumba, tus dientes amoratando su aliento. ¿Puede la voz masticar con tus encías el eco? El mal caído y sin hijos, tan hacia siempre y perplejo. Dile a mi hermana que callo porque aprendí del silencio. Ven que te traigo un columpio para cumplir tu deseo. Ve que mi hermano se vuela siempre a principios de invierno. Como no obtiene respuesta, muerde las uñas a un sueño. Dice mi hermana que cantas cuando recibes a un muerto, de monte a monte la lengua hasta que da con el techo. Guardas sus últimas lágrimas y asfixiáis contra tu pecho hasta que pierden la voz entre las mamas del tiempo. Dile a mi hermano que he visto como tú vas a un entierro. Ven que te traigo la arena donde ha llorado mi abuelo. Ve que mi hermana se casa con la raíz de un cerezo. Como no tiene respuesta, pinta de verde un soneto. Dice mi abuela que vienes como las madres en duelo, cómo te aprenden los labios que llevarás de paseo. Afilas todas las venas hasta que te haces su dueño o le corriges el alma sobre la tez de un cordero. Dile a mi abuelo que floto como tú subes a un beso. Ven que te traigo mi vida sin comprender a qué vengo. Ve que mi abuela se escurre por el sudor de un insecto. Como no tiene respuesta, cede una estrella a su asiento. Dice mi abuelo que el hombre no ha de rezarte en exceso, sino leer los domingos lo que sucede en febrero. ¿No es conveniente que existas? Yo ya no sé lo que creo. Es demasiada pregunta para mi poco misterio. Dile a mi abuela que dudo porque nací para eso. Ya no preciso que vengas. Ya solita me incinero. Ya no preciso que vayas a despedirme de ellos. Como no tiene respuesta, cuelga de Dios un perchero. Buenas noches. Buenas noches y gracias por su asistencia. Le respeto, no más si me perfora y deposita dentro una semilla, si viene a pasearse en esta orilla que finge no importarle más demora. Si voy a demostrarle lo que ignora y subo a él y palpo su mejilla, mis labios siguen siendo la capilla que sabe iluminar su triste aurora. No subiré otra vez al frío de las horas caer con elegancia. Esperaré para dejar constancia de que un día la historia lo hizo mío. Por mucho que improvise sobre un río, consejo de otro dios sin importancia. Muchas gracias.
Buenas noches. Muchas gracias por... Mi propia perdición. La falta de memoria es el peor de todos mis obstáculos recientes. Todo poeta pierde alguna vez una idea sublime para un verso, el lugar donde puso el adjetivo, la palabra que tuvo que inventarse. O descuida su nombre en cualquier párrafo al lado de una imagen que ya existe. La falta de memoria cambia el clima, confunde a un asesino con un mártir, hace creer al cura que es domingo y al ateo que vive en democracia. La falta de memoria es una joven que sueña con besarme a cualquier precio. Y aunque ahora comprendo mi pasado, no hay recuerdo capaz de consolarme. Es tarde para ser alguien distinto. Thank you.
Buenas noches. Gracias a todos por este hermoso acto que estamos compartiendo. Nunca te venzas para ser vencido. Eres mucho más fuerte que ese verso. Todo poeta aclara en compañía lo grande que hubo sido estando a solas. No alargues la esperanza si eres torpe y crees que los demás no se dan cuenta. No tomes por principios tus excusas. Ni Dios pudo existir sin intentarlo. Si al corregir tan solo te fatigas, aprende del cansancio lo primero. O harás con 10 jardines una zarza que tape con sus pétalos la luna. Haz que el lector se sepa inteligente y apóyate en su pulso para el salto. Y si del ala vuela solo alguna pluma, el cielo esquiva tus sudores. Y nada escrito antes sirve ahora. Hoy sabes más que ayer, aunque te duela. Si el esfuerzo es pecado, las escasas vidas que admiro forman el infierno. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido a nuestra tierra y muchas gracias por comprometerte con nosotros. Claro que el sueldo es excepcional. Yo voy a seguir leyendo de Aarón. Hay siempre un día para ser honestos, un hoy para decir que lo importante lo eluden a menudo los poetas. Ocupan todo el tiempo que les sobra en dar a comprender que no lo tienen. Todo cobarde sueña con no serlo, al menos una vez, si se descuida. Por cada malograda eternidad, consuma un indolente su deshonra. Presume de sencillo y, sin embargo, aspira a que le envidien las princesas. Rezar para que un sueño no concluya si estaba corrigiéndole una coma. Y ver cómo la historia le presume, legible es el sepulcro de la dicha. No llora,
se defiende de sus ojos, no agrede, te hace víctima onomástica, termina por saber que solo exhibe los versos que avergüenzan al poema y asuntos que en verdad a nadie importan. Muchas gracias. Buenas noches, bienvenidos. Parece ser que últimamente, no sé si será por tema del cambio climático, parece que el tiempo siempre se pone en contra de los recitales, pero bueno, hoy lo vamos a hacer. Y quiero dar las gracias a Aarón por haber atendido nuestra invitación y encontrarse en esta noche, aunque no sea el escenario que nosotros hubiéramos querido con nosotros. Muchas gracias. Voy a dar paso a la lectura de uno de sus poemas. Te mueres, sí, ¿y qué? Me molestabas. Gracias. Comienzo. Te mueres, sí, ¿y qué? Me molestabas. Te mueres sobre el prólogo incorrupto de la nueva gramática española, al modo en que se ofrecen los ateos por si buscar a Dios quien le reemplace. Te mueres sin saber por qué se caen tus pulsaciones cuando escribes prosa. ¿Por qué los ojos saben, si se cierran, aquello que olvidaron al abrirse? Te mueres por venganza, con costumbre, sin consenso, amablemente a solas como en mi cuerpo en el 71 después de concluir la enciclopedia. Te mueres para ser rememorado muchísimo mejor que lo que fuiste. Has comprendido demasiadas veces las cosas que sirvieron para poco y ahora que te mueres, español, va siendo tiempo ya de que me importe. No busques en mi voz ningún consuelo. España es hoy el fondo de tu tumba, el musgo que lubrica la paciencia, cadáver que se excusa porque huele y exige un cementerio para él solo. Te crees en democracia como un niño se piensa que el maestro no le miente. Has elevado el mar unos centímetros para cederle sitio a la torpeza. Aburres tantas veces como opinas y sabes que tus pueblos se distinguen por cómo engordan todos sus alcaldes. Para reconocer a un español, observo si hace tanto como anuncia, si quiere parecerse a quien desprecia y lanza su barbilla hacia las nubes. Los españoles somos parecidos en eso de creernos especiales. Apenas unos pocos se lamentan de hacer de su dinero sus disgustos. Así las cosas, ¿cuál es el enigma? España es no saber en qué ha fallado. Quien quiera fallecer, que lo haga ahora. Quien quiera ser feliz, que me pregunte. Muchas gracias. Buenas noches. Paso a dar lectura a la poesía. Y bueno, tengo el honor de dedicársela a Aarón. Va por ti. La poesía se titula En el nombre del cielo. He aplaudido la tierra, diseccionado el aire y los pañuelos, donde van a llorar de luto en luto las espaldas, los nidos subterráneos, la miel, mi seso índice. He llevado a más gente para oler con fuerza. Te he buscado en la cal de los teatros, en las lavanderías acolchadas del viento, en el cordón de los recién nacidos, bajo la única escalera que atraviesa tu carne. He sabido mirar bajo todas las nubes para reír junto a las cosas serias, pero por más que reparé en mi espíritu y lo llené de aceite, por más que me acerqué a los asesinos que despegan de ti como un almendro, apenas si consigo convencerte de que no hay fantasma capaz
de que me importe. Hola, buenas noches. Gracias a todos por venir. Nosotras vamos a leer El Español ahora. Vivo por una decisión política, por una imprevisión de 9 meses, y soy un español desde ese instante. Ser español requiere un compromiso que nadie ha descifrado todavía. Un español el tiempo suficiente para saber que aquí lo más difícil es no volverse loco hasta muy tarde. Viviendo se conocen muchas cosas, algunas envejecen de repente, la forma de abrocharse la camisa. Yo soy un español poquito a poco, después de trabajar durante años, logré que me tomaran por inútil. No doy mi poesía en las tertulias, ni cedo la razón por convivencia. Prefiero que la gente me interrumpa leyendo en decasílabos ajenos y no cruzarme nunca con un arma. Uno, las colas de los boquerones, las tardes que no sirvo para mucho, y me llevo muy bien con los congéneres que sueñan con mi muerte por contrato. Arreglo cuanto puedo de mi abuela, ahora que la cuido de sí misma. Entierro y desentierro diariamente las ganas de cambiarme de trabajo, los juegos que inventé cuando era niño, el beso que olvidé sobre una rama. Hoy sufro hasta que doy con la manera de ser otro país de vez en cuando. Yo soy un español como los otros. Aspiro a ser vulgar muy pocos días y solo me conforta equivocarme si llego a fin de mes como un extraño. Yo soy un español por prescripción facultativa. España es como es. A veces un paraguas que no abre, a veces un invierno en la maleta. He visto que en España la chapuza es más que tradición su propia historia. He visto a casi todas las familias llevar diariamente sangre al banco y he visto avergonzarse a quien se esfuerza. Respetado español de los de ahora, pasión sobreseída, ponte en pie y vuelve a convencerte de ti mismo. Cambiaste la salud por democracia. Cayeron una noche tus idiomas al último cajón de la mesilla y apenas eres hoy un decimal de un número tan largo como el odio. Este país es toda una sorpresa. Con el sudor fatal de tu talento, te ganarás el hambre cualquier año. Español, contagiosa incertidumbre, mala hierba que crece en la península, aprende a practicar tus convicciones, aprende de la mar en el naufragio y a no ser español, sino persona. Gracias, y gracias, Aarón. Bueno, como ha dicho antes nuestro presidente Luis Ángel, algunos de nosotros también vamos a leer alguna cosilla nuestra. Esto que voy a leer yo lo escribí el día de las 24 horas en 12 minutos, así está. Pero bueno, me parece curioso leerlo porque, como habla de los poetas, sobre todo de ciertos poetas para bien y de otros ciertos poetas, para no tan bien, yo creo que enlaza,
salvando todas las distancias, con lo que ha leído María Rosa, que te encontraste en ese, que te encontraste con los poetas malos y los esquivaste como buenamente pudiste, ¿no? No tiene título, como casi todo lo que yo escribo. Yo creo firmemente que todos los poetas escriben por las noches bajo la luz redonda de un fleso pequeñito o la luz recogida de una lámpara blanca. Escriben de sus cosas, tranquilos o en catarsis, más rápido o más lento, con las musas al lado o fuera de su alcance. Y creo a pies juntillas que todos los poetas, escriban lo que escriban, se lo curran bastante, ya sea sobre el amor, la luna, la lluvia, las estrellas, la poesía que toca lo social, la que no se encasilla, la que vuela muy alto, la que aterriza pronto, la que nunca se olvida, la de vocación corta, la que sea. Pero, ojo, sin engañarse, que sí, que yo creo firmemente en todos los poetas, en los poetas, no en los escribidores, fingidores, falsarios, repito, en los poetas. Hola, buenas noches. Mi derecho al suicidio. Cuando no quede nadie, cuando tres de mis hijos se desvirguen y no haya un izquierdista entre la izquierda, y no haya ni una boca para el pobre, y empiece a estar prohibido dar la cara, y escape de rodillas mi cordura con gesto de haber sido descubierta, y ya me importe poco ser persona, y ya me importe mucho lo que digan, y ya la libertad nos dé pereza, y vuelva cabizbajo a algún columpio en busca del juguete que me falta o el niño que perdí por ser tan hombre. Cuando no quede nadie, cuando en mi corazón no quede nadie y el último en salir me dé por muerto y sea el corazón lo que me sobre. Desde que un día leí un poema titulado Un pedazo de hilo, de Francisca Aguirre, siempre llevo ese pedazo de hilo en el bolsillo. Y a veces elijo un poeta, cojo los títulos de sus obras, de sus libros, elijo, escojo algún poema, algún verso de algún poema, y junto con ese hilo y las palabras que me llegan por el viento, intento bordar un nuevo poema en el tapiz del papel. Hasta ahora lo he hecho con tres personas, con la propia Francisca Aguirre, con nuestro Pepe Corredor Mateos, José Corredor Mateos, y con José Zelaya, Gabriel Zelaya, perdona. Hoy lo he hecho contigo, Aarón. He cogido esas cosas y he tejido este poema. La he titulado Las dos A's de Aarón y otra de Azul. Para Aarón García Peña, que sabe la fecha de su nacimiento y juega, como pocos, con la de su muerte. Hoy quiero escribir sin cuidado, porque este verso no mancha. Me lo han susurrado al oído Dios y sus cómplices en aquellos vertederos de la fama que hay en Barcelona, de la cual todos sabemos que se encuentra en el universo más cercano al nuestro. Y en mi propia antología de primeras voluntades lo he escrito con dos A's. Las dos A's de Aarón. Espero no labrarme mi propia perdición, aunque ya es tarde para ser alguien distinto. Y también para que el resto de mis horas
pasen besándole los pies a la esperanza. Hay gente a quien le faltan las respuestas y como no obtiene respuestas, muerde las uñas a un sueño. Y como no obtiene respuestas, cede a una estrella su asiento. Y como no obtiene respuestas, cuelga de Dios un perchero o escribe sobre Dios para que exista. Yo no solo soy feliz cuando me callo o me asomo a soñar a un precipicio, comienzo a serlo ante un folio en blanco. Y sobre todo lo soy si me agrada lo que acabo de escribir en él. Justamente por eso quiero gustarme en estos versos. Aunque como todo poeta pierda alguna vez una idea sublime para un verso, o la falta de memoria me haga creer que soy un ateo que vive en democracia. Lo que pasa es que amo tanto la vida que creo que no me suicidaré nunca. Aunque sea el corazón lo que me sobre cuando ya no quede nadie y desesperadamente busque al niño que perdí por ser tan hombre. Pongo siempre el color azul en el cielo y en mis versos. Pero no cualquier azul, sino este añil manchego que también empieza con A y que un día ya lejano, atando de puntillas todas las lunas a un verso, me robó completamente el corazón y los sentidos. Es por todo ello por lo que hoy, desde esta catedral de la poesía, desde este redondel, de este círculo de los cipreses, me cuesta bastante creer que el hombre cuyo nombre empieza con esas dos A's de Aarón podría acabar allá en Menorca a la edad de 84 años, si no lo ha hecho en Oslo un año antes, a lo largo del todavía lejano año de 2062. Pero no importa, porque eso Aarón, yo ya no lo veré. Nos veremos nosotros en el azul. Gracias. Buenas noches. Yo voy a leer de Aarón, Poética. Después leeré uno mío de sentimientos. Poética. Al lector o le aburrimos o le matamos. Un poema malo de leerse podría causarte un dolor de cabeza. Un poema bueno, de acabarse, podría matarte a ti y a todo ser vivo en un radio de 7 kilómetros. La poesía no es solo fin y medio de sí misma. El lector debe ser asesinado, pero con todo cariño. Para este fin exijo que cada verso merezca la pena el esfuerzo de leerse. En el mundo hay dos clases de personas: los ignorantes y los que no quieren serlo. Con la poesía pasa exactamente lo mismo. La hay que no sirve ni para dejarse la vista en ella. En poesía, cada imagen es una defensa de la idea. Sin idea no hay poema, sin imagen no hay poesía. Ya sea por medio de la idea o de la imagen, sino ambas, el poeta solo debe aportar lo que no existe y ser el mismo hasta cuando miente. Así como solo si un grano de arena irrita el tejido de la ostra se forma la perla, solo si el poeta es irritado debe escribirse el poema. Lo demás es lo de menos. Bien. Yo escribí un poema que hablaba del parque, pero claro, es igual, yo voy a decir como si estuviéramos en el parque. A ver, a continuación voy a leer un poema surgido de un paseo por este parque. Era el atardecer de un mes de abril y al pasar frente a un arbusto al que nunca había prestado mucha atención, lo intuí tan distinto que me acerqué y vi con sorpresa que era un rosal. Un rosal de mayo cuajado de capullos a punto de abrir. Al instante vino a mi memoria el patio empedrado en el que de niña yo jugaba y los rosales que mi abuela materna en ese patio con tanto mimo cuidaba. Y que por mayo, con el sol reverberando en las paredes encaladas, ellos, con generosidad, se lo agradecían. El poema está dedicado a ella.
Sin embargo, esta noche se lo voy a dedicar a nuestro invitado y a nuestros músicos, que siempre alajan nuestros actos. Se llama El arbusto, o la gloria de los humildes cuando florecen. En el interior del Parque Alces, al borde mismo de un sendero, hay un arbusto que a nadie parece importar. Nadie se fija en él, de nadie llama la atención, aunque muchos sean los que por ese sendero a su lado pasen. Tan insignificante se ve. Rodeado está por todos sitios de magníficos, de espléndidos árboles. Mas cuando aparece abril, cuando abril viene su despertar y cambia su fisonomía, brotando le van multitud de capullos que satinadas rosas de olor serán un día. Su gloria, sus preciadas, sus delicadas rosas. De ellas, el intenso aroma al anunciarse mayo, un desinteresado regalo para todos los que al adentrarse en el parque por el entorno de ese sendero caminen. Y es en esas noches de mayo, en las que la brisa, en volutas del aire, el perfume de las rosas lleva por el parque, cuando los adustos y orgullosos cipreses, que hasta ese mágico círculo su aroma llega, en su afinado apuntar al cielo se lamentan y reconocen del insignificante arbusto un preciado don del que ellos carecen. Es un arbusto sin importancia, al borde mismo de un sendero del Parque Alces, tan humilde, tan discreto, y guarda en sí un tesoro tan grande. Bueno, se ha confundido porque no es normal que repitamos. Bueno, yo voy a leer un poema que lo iba a leer otra persona que no ha podido venir. A Pilar de Valderrama, poeta antes que musa. Aquel café de barrio destartalado y frío, testigo silencioso de nuestras confidencias, extremo de rigores, conjunto de inclemencias, que solo caldeaban tu corazón y el mío. Viejo café de barrio, a donde yo acudía, donde tú me esperabas con el alma impaciente, y cada vez, al verme, coronaba tu frente con un halo de luz la fugaz alegría. Con nostalgia afán, en vano te he buscado, queriendo en tus vestigios revivir el pasado que, inexorablemente, para mí se ha perdido. Nadie de ti sabía, todo estaba cambiado, tus muros, tu recinto, la sombra de Machado, como un jirón de niebla, han desaparecido. Buenas noches y muchas gracias, Aarón, por permitir que te conozcamos. Yo voy a leer un soneto que te escuché recitar en Radio Exterior, puede ser, en una entrevista que te hicieron. Bueno, me gustó el soneto, pero me gustó mucho también cómo lo recitabas. Qué importante es nacer, abrir un ojo, levantarse sin más y honrar la vida, entrar al corazón por la salida, enamorarse al fin como un antojo. Qué importante es quitar, poner cerrojo a toda libertad que te haga herida, besarle a la razón donde te pida o tirarnos a Dios como un despojo. Qué importante es pudrirte por tu cuenta,
hacer de la pasión tus voluntades. Qué importante es morir sin vaguedades. Y en la tierra que otro muerto te desmienta. Qué importante una tumba polvorienta y en ella el español y sus maldades. Y ahora, este poema me inspiró, por decirlo de alguna manera, este soneto que voy a leer a continuación y que yo te dedico a ti. Perdonar que vuelva a aparecer los cipreses, porque claro, hemos hecho un poema, yo he visto que he escuchado que aparecen los cipreses en otros poemas, pero es que imaginaros que estamos allí, en el círculo de cipreses. Qué importante es la vida, Aarón García, cuando se tiene el alma de poeta. No vale si tienes o no maleta, ¿para qué? Si luego puede estar vacía. No sé si encontraremos todavía la luz o nuestro viento sin veleta que nos lleve a la tumba como esteta con la paz que matamos cada día. Quiero besar contigo la razón, beber el agua turbia del olvido para que no se enturbie el corazón. Quiero ofrecerte fuerte, agradecido, un abrazo cargado de cipreses que esta noche tu voz ha merecido. Gracias. Ha sido un acierto hermosísimo el tener también en presencia inequívoca y artísticamente dulce, conmovedora incluso, qué bien tocáis. Cómo me ha gustado. Grupo musical del Ateneo de Alcázar de San Juan, qué bien interpretáis. Toda interpretación es también un ejercicio artístico. Ha sido muy bonito escucharos. El ego es importante. El ego es importante porque, a diferencia de lo que solemos pensar o incluso a veces fingir en sociedad, el ego, para un poeta, es lo que le levanta de la cama todos los días. Imagínense ustedes una persona que a duras dificultades es capaz de sobrevivir solo con sus versos o incluso actividades que vinculen el mundo de las letras, la poesía en general. El ego es lo que le levanta todos los días de la cama. No es poca cosa el poder disfrutar de él. Por eso, a diferencia de lo que yo tenía pensado hacer con ustedes hoy, para concluir, voy a leer solo dos poemas. Para concluir, les leeré uno que hace relación a esta peculiaridad a la que en ocasiones solemos maltratar, que se llama ego. Otra cosa es cómo cada uno desarrolle el ego o lo sepa aprovechar o no. El ego en ocasiones te hace ser mejor persona y en ocasiones te hace ser peor. Pero al menos es un motor enérgico, diario, ineludible, y el poeta lo debe aprovechar. Ha quedado clarísimo en la lectura que han hecho ustedes, que habéis hecho vosotros, que hay tres conmociones que me obsesionan desde pequeño. Una es la poesía, cómo comunicar mejor, cómo escribir mejor, cómo tener la habilidad para transmitir mejor una emoción interior, cómo tener la habilidad de conocer mejor las habilidades exteriores. Todo eso forma parte del engranaje de la retórica, que no son sino estructuras, modelos, herramientas, fórmulas para comunicar mejor. Evidentemente también me interesa mucho Dios, porque me fascina el ser humano y, dado que Dios es un invento del hombre,
al fin y al cabo está hecho a su imagen y semejanza, me fascina conocer al hombre a través de sus propios inventos, en este caso de Dios. Yo soy un creyente que tiene la certeza de que Dios no existe. Ambas cosas me parecen fascinantes. Y hay un tercer elemento que es España. Me solivianta de una manera tan similar al placer que me produce al mismo tiempo este país. El último libro va en inédito, en la actualidad, en relación en exclusiva a este asunto. Ya he dedicado a alguno de ellos y creo que merece la pena hacer un último intento. Y en relación a este asunto, me apetecía tener con ustedes la deferencia de dedicarles también un poema inédito. El poema que leí en Radio Exterior de España, al que se ha referido el compañero, también lo es, formará parte de ese libro, y este poema se llama El espectro de España. España es un espectro que vuelve a las andadas. Aquí trabajan mal incluso los fantasmas. Agonizan los sabios sin el público en sala. Las revueltas sociales se acometen con calma. Los jueces son corruptos, las monjas no son castas, el poeta es cobarde, la evidencia una farsa. El ayuno te engorda y la lluvia no hidrata. Los taxistas se pierden de regreso a su casa. El psicólogo ejerce para hacerse terapia. El notario está ciego y el doctor te desangra. Los chapuzas del mundo en España hacen prácticas. A 10 metros de altura, a 10 pasos del alba, un torero sin toro brinda a Dios su cornada. Un piloto dormido ha plegado las alas. Usureros y curas intercambian sus almas. Astronautas con vértigo, marineros de playa, los payasos aburren, los mendigos agradan, los cantantes te gritan, los filósofos callan, los políticos juegan a mentirte a la cara y los músicos sobran con las notas que faltan. España es un anciano mal sentado en la plaza. Los sicarios perdonan, los ladrones amagan, las cigüeñas anidan en las copas de cava y los perros elevan sin orina sus patas. Nadie se duerme a tiempo, nadie agradece nada, todos se citan pronto y a la vez ambos tardan, toda acera sin paso, toda fuente sin agua, el suicidio es frecuente a los pies de su cama, los maestros no entienden los deberes que mandan y las fuerzas del orden solo salen de caza. Todo espíritu tiene, por costumbre, una mancha bajo el labio de abajo, cicatrices de baba. El recuerdo de un tiempo en que sí se esforzaba en hacer con su carne la excelencia diaria. Este es una excepción, pues jamás hizo nada sin matar al que hiciera o elogiar al que mata. La conciencia le estorba por tan poca o por tanta. Toda amargura es culta, todo amargado amarga, no hay español que sueñe con no darse de baja o en dejar para luego lo que hará ni mañana. Y como homenaje a ese ego al que antes me refería y solicitando la aquiescencia y el perdón y la súplica de los músicos, termino con este poema. Es más, se lo dedico a ellos. Gracias. Vamos a hacerle un homenaje al ego
Merece la pena recordar en ocasiones que nuestra vida merece la pena, simplemente. Hoy me voy y me iré seguramente de Alcázar de San Juan con la sensación de que seguramente en algo así es. Mi vida merece la pena. Mi ser humano preferido. Como regalo para ustedes, también otro inédito. No tengo por costumbre ser perfecto. Tampoco la intención de hacer amigos. Si alguno pierde el tiempo en halagarme, me quita tiempo a mí de estar conmigo. Mi vida la resumo en un abrazo a todas las jirafas que he tenido. Si pierdo media vida, sigo vivo. Si pierdo la otra media, sigo hermoso. Nací como una duda y desde el útero directo fui a la tumba convencido. No tuve la esperanza de venir y nunca fue seguro haberme ido. No tengo la intención de recordarme debajo de los glúteos del olvido. Ocupa la verdad la silueta de mi cuerpo. Respeto lo que digo si puedo eternamente demostrarlo. Jamás una mentira ha conseguido hacerme un ciudadano de provecho. Y así, por encontrarme, estoy perdido. Prefiero ser creíble a ser creyente. Me creo lo que soy cuando he dormido. Y si a solas me juzgo talentoso, a solas neciamente soy indigno. No temo envejecer porque según lo voy haciendo sin pedir permiso, mejor escucho, huelo, oigo y palpo mi prodigiosa imagen siendo niño. No temo fallecer ni que me maten. Tengo amor propio y es correspondido. Y no es casualidad, a donde voy me encuentro previamente y me recibo. No tengo por costumbre ser perfecto, tampoco la intención de conseguirlo. Jamás un español merece tanto, mas soy mi ser humano preferido. Thank you.
Bueno, el acto está terminando. Yo solamente quería hacer unos agradecimientos, lógicamente, en principio a todos ustedes que están aquí con nosotros. Si no estuvieran ustedes aquí, pues esto no tendría objeto. En segundo lugar, a todos los componentes del grupo literario que un día tras otro pues hacen que bueno, pues podamos tener esta serie de recitales. Cómo no, a nuestros queridísimos músicos, que aunque sé que lo hacen con mucho cariño y siempre que les llamo aquí están, pero eso no quiere decir que no les agradezcamos el que día a día se esfuercen y que nos hagan estas músicas tan, tan estupendas. También agradecerle a los que han puesto el sonido, que bueno, pues lógicamente no es lo mismo que un acto se escuche perfectamente a que no se escuche, ¿vale? Es muy interesante y, en fin. Aunque ahora mismo no están aquí las autoridades, pues también agradecemos el que en principio nos tuvieran todo el aparataje para los cipreses y no estando, pues nos hayan o hayamos entre todo buscado una alternativa. Y esa alternativa pues sean también estas estupendas instalaciones. Y dejo para lo último a nuestro protagonista, a nuestro querido Aarón, que ya en principio, si os habéis dado cuenta, le he dicho don a Aarón. No es que le quite la palabra don, simplemente que parece que es un poquito más distante. Entonces, gracias Aarón por estar entre nosotros, por bueno, ser como eres, por mostrarte como eres y por habernos brindado el que te conozcamos un poco más y conozcamos cosas distintas a las que habitualmente por aquí estamos escuchando. Yo creo que nos tenemos que dar un aplauso entre todos, sobre todo, bueno, pues cada uno pues, en la parte que le corresponda, a Aarón, a los músicos, a tal, nos damos un aplauso y va a cerrar el acto a Aarón, que me ha pedido que nos quiere decir alguna cosita. No sé exactamente qué será, pero seguro que interesante. Un aplauso y hasta siempre. Don Luis Ajenjo, muchísimas gracias en representación de mi persona y de la familia, de mi familia, y extendidas, por supuesto, a todo el grupo del Ateneo de Alcázar de San Juan. Es un acto de generosidad hermosísimo el que habéis hecho esta noche conmigo y con mi familia. Gracias. Y quiero decirle a Owen, quiero responder esa pregunta acerca de por qué aparecen lugares de mi desenlace, de mi fallecimiento, ¿no? Tan definidos y tan marcados en lugar y espacio, o sea, en espacio y tiempo. A veces olvidamos que los poetas no escribimos para nuestros contemporáneos. No escribimos para las personas que están vivas. Los poetas no llegamos a tiempo nunca para las personas que están vivas. Somos como un eco del pasado y, por lo tanto, lo que yo les diga hoy no sirve de mucho. Ni ustedes como poetas, quienes sean, ni los poetas que me precedieron, ni los poetas que me sucederán o que nos sucederán, escriben para sus contemporáneos. Los poetas escribimos para las personas que no han nacido todavía, las que aún están a tiempo, cuando lean nuestros versos, de quizá tomar aliento, sentarse y decir, cuidado, nos lo estaban advirtiendo desde hace siglos. Para esas personas escribimos. Al fin y al cabo, cuando publicamos un libro, nuestros lectores mayoritarios no van a ser los actuales. Perdemos el tiempo pensando que la fama o el reconocimiento sirven de algo porque es absurdo. Esa fama y ese reconocimiento te la darán las personas que no han nacido y si acaso eres capaz de influirles en algo. En algo. Cuando firmo con lugar y con momento de morirme en el fondo, lo que estoy diciendo es que ya lo estoy. Porque quienes me habrán de leer ya me conocerán muerto. Es una manera de homenajearles a ellos.
No olvidemos de verdad, en parte, independientemente de que todos pensemos que tenemos razón cuando nos levantamos por la mañana y de que seguramente la sigamos teniendo cuando nos metemos en la cama por la noche, no olvidemos que no tenemos ninguno más razón que otro. Todos tenemos razón, solo nos diferencia el modo de usarla. La razón la tenemos todos. Y ese empleo de la razón es la que nos hace comprender que de nada sirve escribir ahora para los de ahora. Hagamos una mirada un poco más lejos, pensemos en la civilización del futuro, porque son esos los que recogerán sobre su regazo nuestros versos, a modo de recomendación. Y a modo de agradecimiento, estos últimos versos para todos ustedes, escritos en la última semana. Tuvo ayer un español el prejuicio de creer que el que opina diferente piensa hoy peor que él. Mas ninguno, por error, ha pensado nunca bien, repitiendo cuando mueren lo que escuchan al nacer. Gracias.